¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo se encuentran? Les mando un saludo. Bueno, pues hoy les traigo otro tianguis acá en Valle de Chalco. Este tianguis se hace en la colonia Santiago. Bueno, pues vamos a ver qué nos depara el destino el día de hoy. Ah, está chido. Pues ya está, este jaladón. ¿Cómo le llaman cuando? ¿Los Nike moraditos qué valen? ¿Cuáles? ¿Los Nike morados? Eso estoy pidiendo 4.50. ¿Cuatro y medio? Son como del 6, ¿ah? Sí, sí, son del 6. Gracias. Qué bueno que se trajeron su sombrilla porque el calor está cañón, ¿eh? No, pues si hacen paro, ¿no? Ya con el bloqueador, pues ya. Sin pex. ¿No te quieres bañar, hijo, o qué? ¿Ya ves esos cucharones de dinosaurio? ¿Cuáles? Nosotros. No los vi. ¿Ve cómo tu mando? ¿Cuál? ¿El mando del 4? La palanca. Este, 2.50. Ok. ¿Sabes ahora que no lo así como juguetitos de. Sí, sirve. Sí. ¿Será original? ¿Quién sabe? Gracias. Sí. Nada, es que no sé si es original. 2.50, quiero. Thank you.
Si quieres un ratito la gorra. Yo no. ¿Qué son estos? A ver, Omar, ábrelos. Quiero ver qué son. ¿Nos seguimos o ya nos vamos? Chamarrita de piel. ¿Cuánto? Wilson. Está bonita. ¿Tostón quieres? ¿Tostón quieres? ¿Si es piel? ¿Quién sabe? No, si es piel. Yo estoy rependejo para la piel. La parte. El cuero se bota. No sé si tiene sucia. Aquí te das cuenta en la gira. El cuero luego se inicia, luego lo se la bota. Pielecita. No está ni rota ni nada. Mira. ¿Qué piel? No lo sé, güey. A ver. ¿Sí? 60, a ver qué pedo. La chiquita está bonita, me daba 50 también hace rato, luego me daba 60. Va. Luego me daba 60 y me sacaron a 500. ¡Chu! Gracias, Valer. Pues agarramos esta banda.
Sí, porque aquí pasan los carros. Ajá. ¿Qué tipo de espacio es? Mira las leches, Nan. ¿Estarán buenas? Las que te dan seguro. ¿A poco? A ver. ¿Dónde le ves la caducidad? Aquí abajo. Ya caducaron. ¿Ya caducaron? Ya, son de 2023. No sé y no me importa. Ah, no es cierto. ¿Quién sabe, hijo? ¿Ya ni por allá? Ahora sí que venimos juntos, pero no revueltos. A ver, pásame esa pistola, hijo. No es cierto, no. Déjala, ya está inflada. Gracias. Pues ya no las compran. Sí. Mira tus patines, amor. A ver, pásame los Blas. ¿Están completos? Sí. Déjalos. Sí, déjalos. ¿A venderlo? Sí. A ver, presiónale aquí y ábrelos o mételos. Tú. ¿Qué? Pásame el otro. No me lo pude meter. No, ahí está el ratito, sí. Esta ratita la bota. No, déjalos. Gracias, hijo. Gracias, amor. Amor, pásame, ya, amor, ese termo. ¿Me lo paso, pa? ¿Dónde está? Ah. Esa puertita. La puertita. Dos. Uno y medio. Voy a llevarme esta puertita para el cantón. Te dejo 50 y me la apartas y te paso por ella. Sí. Gracias. Ya te levantas tarde, ¿no? Pasa como en una hora. Sí, menos. También. Gracias. A huevo, chócala. Ya tenemos puerta para el cantón. ¿Cuánto? 150. Ay, papá. Está chingona, hijo. Está al puro pedo. ¿Eh? No, esa está la medida de las puertas estándar.
Y está delgadita, está bien porque mi barda es delgadita. Entonces está el puro pedo. Llévele, llévele. Chócala. Pues vámonos ya. ¿Qué precio te tienen tus patines? 3.50. 3.50, ok, gracias. ¿Cuántos? ¿De 7? Sí, no, de 5. Tienes que aprender a tomar decisiones, papito, ¿eh? ¿De cuál? ¿Mango picado? No, no tengo mango. Tengo de... ¿Ese? Sí. ¿Tú, mi amor? De manzana. ¿Tú no quieres? ¿Otra? No, nada más eso. No, yo no quiero. ¿7? $2. 2, 4, 5, 6, 7. Gracias. Gracias. No, hijo, te agradezco. ¿Sabes qué? Y estoy muy bien, mira, yo ya tomé un chingo de azúcar en la mañana con el colesterol, ya no quiero más. Sí, hijo, tienes que aprender a tomar esas decisiones, ¿eh? Sí. Déjale, pongo. Gracias. Mira eso, ¿qué es, Blas? Esa pieza. Dice que es como... ¿Eso qué es? Disculpe, eso que es como camuflajeado. ¿Es un short? Ah, es el juego de ese. Gracias. Eso es como algún uniforme de algo, no sé. Ah, no mames. Está bien, no te preocupes. No, pues mucho la verdurita. Qué su. ¿O cómo son? Gracias.
para checar. Chente también ayer me dice, tómate dos, mamá. ¿Usted a cómo? 2.50, hijo. Está chido. Gracias. Esos es, bueno, te quedan muy los panquitos para chantearlo. No, ya están prendidos. Lo que les digo, pregunte para todos. Sí. También es una figura. ¿Qué te dan más? Era un puerquito. ¿Van a querer huesos de cerdo? No, yo tampoco. ¿Quieren comprarte un cuarto? No. No van a dar un pinche hueso. Mejor, no, andaba buscando el chicharrón, pero no, no hay hora. No se puso el don. No. ¿Qué de huevo, mamá? ¿Eh? Vénganse, rápido. Vamos para allá. Sí, pero está ya incompleto. Sí, lo vi, también lo iba a levantar. Ya nomás pasamos aquí por mi puertita. Y listo. Sácame 100 de aquí, amor. Llévaselos a esa señora, hijo, del sombrero. ¿La cantina de refresco? Sí. Llévatelo, llévatelo. Dame la vuelta. Gracias. Gracias. Ay, güey, está pesadita. Mar, dale eso a tu mamá. Mira, mamá. Vamos atrás. Ahí vieron, jóvenes, esta puertita nos la trajimos. Está delgadita, es exactamente como la que necesito. Y digo, 150 pesos, la verdad, ni lo que vale esta pieza, que es la, la chapa. Obviamente nos falta la llave, pero podemos usarla mientras así sin llave, porque tenemos acá el seguro por dentro. Entonces, por acá afuera ya no la van a poder abrir. Únicamente nada más es ajustarla. La verdad es que está funcionando bien. Y pues está bien, es de maderita. Es a ver. Estas de aquí son hojas de... de MDF y trae alma de pino. Entonces, pues fabricar una puerta de este estilo hoy en día, a la fecha que estamos a 11 de mayo del 2024, yo creo que te costaría más o menos como unos
de 800 a 1000 pesos. Bueno, pues ya está. Al rato vamos al rato o mañana vamos a grabar un video también de cómo la podemos poner ahí en el espacio que tenemos y a ver si nos dan las dimensiones. Nos vemos en el próximo video, jóvenes.